Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues hoy les voy a mostrar el currículum de mi hija que va para quinto grado. Ella tiene 10 años y estaremos comenzando la próxima semana con el nuevo ciclo escolar 2022-2023. Así que bueno, voy a comenzar por español. Este libro lo hizo mi compañera Abby Hinojos. Ella tiene muchos libros para practicar escritura en español con versículos bíblicos, citas bíblicas y pueden ir a su página de internet a buscar estos libros. Los tiene para descarga gratis y también los puedes comprar en Amazon. Estos son algunos de los títulos que ella tiene. Entonces, bueno, aquí mi hija ha practicado algo de español, pero todavía le quedan páginas. Me gusta mucho porque puede practicar de manera separada por sílabas, practicar sinónimos, antónimos y el copiado de versículos que le ayuda pues para practicar escritura y también pues para practicar el español. Vienen estas sopas de letras. Eso le ayuda mucho con la escritura también en el español. Así que vamos a continuar las hojas que no ha terminado. Y también tenemos este otro recurso que mi hija Iselin estuvo utilizando el año pasado, tampoco lo terminó, entonces las páginas que quedaron libres las vamos a estar utilizando. Básicamente trae como versículos o frases que ellos copian abajo una o dos veces o la cantidad de veces que tú lo decidas como papá. Entonces este es otro material que también tendremos disponible en español. Tenemos la Biblia en español para que hagan también estas prácticas. Para inglés ya les había hecho un video con un review de este material completo. Este va a ser su material para inglés. Aquí va a tener también geografía. Por ejemplo, esta lección, que es la lección 8. Aquí está la primera lectura, después los ejercicios con su explicación aquí arriba. Esto lo hace mi hija sola. Acá está, por ejemplo, el tema de Suramérica, alguna lectura y preguntas en base al mapa. Y luego algo de edición para la gramática, encontrar errores. Y aquí hay algunas fotos también para el trabajo. Y acá está la práctica de spelling o de writing. Entonces, pues están entrando mucho en la composición desde el año pasado. Ella avanzó mucho en ese tema y aquí van a continuar estos temas. Entonces, como pueden ver, ya estas lecciones son más largas. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro páginas de lección. Pero están muy completas porque en todo esto ya estamos practicando gramática, lectura, escritura, geografía. Y ¿qué más? Pues el spelling, ¿no? Siempre va a venir todos los días en estas lecciones. Y este material pues trae aquí también las lecciones de arte que también se van a estar llevando con este material. Estos son los libros que va a estar leyendo con el currículum. Son estos cuatro libros, son de capítulos. Así se ven. Y bueno, esto es lo que ella va a estar utilizando para Language Arts. Para matemáticas vamos a continuar con Math Mammoth. Ella no ha terminado este libro de cuarto grado, el libro B, entonces vamos a continuarlo. Aquí los temas son división, geometría, fracciones, decimales. Entonces aquí en la primera página nos da todos los temas. Entonces nosotros vamos apenas aquí. Tomamos unas largas vacaciones donde no hicimos mucho y estos son los temas que nos están faltando. Y vamos a continuarlo hasta que terminemos de repasar estos temas. Vamos a continuar con el siguiente nivel, que sería el quinto A. Para ciencias, pues vamos a continuar con nuestro currículum de Sunlight, el nivel C, que habla de geología, meteorología y tecnología mecánica. Entonces, pues hemos estado leyendo ya nuestros libros sugeridos aquí en nuestras hojas de trabajo. Siempre nos va a recordar el título del libro del que vienen las preguntas y las páginas de las que se leyó lo que hay que contestar aquí. Entonces, está muy práctico. A mis hijos les gusta mucho. Viene de todo tipo de actividades para recordar las lecturas y no olvidarlas. Este otro material también lo acabamos de comprar. Vamos a reforzar todo lo que son los estados y capitales, pero sobre todo en este material estamos estudiando historia y geografía de los 50 estados de Estados Unidos. Este es el libro que ella va a estar leyendo. Se llama Nuestros 50 estados. Es del programa de Knotgrass. Ahí lo pueden encontrar en esa página. Entonces me gustó muchísimo este libro. Déjenme mostrarles lo grueso que está este libro. Está pesado, es de pasta dura. Y entonces aquí la niña va a estar estudiando acerca de cada uno de los estados. Por ejemplo, aquí está Kansas. Va a ver algunos paisajes, su geografía, un poco de su historia también.
Una vez que ella leyó aquí en este libro sus lecturas, entonces nos podemos pasar acá al Atlas, donde ella va a estar haciendo algunas actividades de colorear, trabajitos donde vamos a repasar lo leído. Y después tenemos este otro librito que es como un resumen, un repaso, y son poquitas preguntas de las lecturas y del trabajito que ella hizo. Aquí están algunas preguntas o algunas frases a completar que son muy sencillas, así es de que este currículum me parece muy completo por eso, y este es mi libro de respuestas para yo saber si contestó bien o no. Este currículum de Beautiful Feet Around the World with Picture Books parte 1, nosotros lo estamos utilizando para ver las recomendaciones de lecturas y ver las actividades y los comentarios que aquí nos habla, que nos explica, porque me parecen de mucho valor cuando nosotros no conocemos mucho de otros países como China, Japón, etcétera. Entonces, vamos a estar utilizándolo como un recurso extra para nuestras lecturas, recomendaciones de libros que podemos seguir leyendo y así completar nuestras sesiones de lecturas diarias y al mismo tiempo nutrirnos de información. Para nuestros tiempos de devocional, pues estamos utilizando Cat and Dog Attitudes, donde vienen lecciones con lecturas también. Ya les hice un video review con este currículum completo con todo el material, donde ellos tienen que colorear, tienen que contestar preguntas básicamente de lo que estamos entendiendo, de la actitud que estamos estudiando. Y si quieren saber más de este currículum, les voy a dejar por aquí el link abajo del review completo de este material. Pero bueno, este es un material que se utiliza unas 3 veces a la semana por lo menos para que puedas ir continuando y terminarlo en un año completo, ¿no? Entonces también les quiero mostrar este libro que me ha gustado mucho. Este libro se llama The Awesome Book of Bible Facts y me gustó mucho. Mi hija está haciendo lecturas con sus hermanos. No lo lee todos los días porque tienen varios recursos. A veces lo lee, otros días lee otros libros. Pero está muy interesante porque está muy ilustrado y trae datos relevantes para que los niños comprendan algunas de las historias, cómo fue que David ganó, cuál es el efecto de la onda, cosas así para que ellos comprendan más como la física, ¿no? De los eventos también que tienen ciencia dentro de ellos. Entonces, este es un libro que les recomiendo mucho. Y bueno, tenemos algunos otros materiales preparados. Por ejemplo, listo este material para typing nivel 2, que lo tengo listo para en cuanto mi hija termine el nivel 1, lo comencemos este año. No tengo realmente una fecha para comenzarlo ni para terminarlo, solamente estamos practicando e iremos continuando así como vayamos avanzando. Por ejemplo, este libro es un libro recomendado por el currículum de Sunlight, es para estudiar historia. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a estar leyendo, tanto mi hijo de 7 años como la de 10, estas lecturas y vamos a estar aprendiendo de la historia de diferentes países, de diferentes momentos de la historia de la humanidad, no solamente de Estados Unidos. Esta es la clase de lecturas que yo quiero que ellos estén leyendo para expandirnos un poco más, salirnos un poco ya de la historia de Estados Unidos, no del todo. Seguiremos repasando como les mostré con los materiales, pero con estos libros de lectura podemos continuar aprendiendo otros temas de otros países y de otras culturas y de otros tiempos. Esta es la manera que a nosotros nos gusta estudiar historia, por medio de la lectura, por medio de las imágenes, y nosotros como padres podemos estar complementando este aprendizaje, llevándolos a museos, poniéndoles películas, poniéndoles documentales, haciendo actividades, cocinando recetas, de otras maneras que ellos también estén involucrados y que estén entendiendo otras diferentes culturas.